You can have this feeling anytime. Rothberg, que es eh, grabadora y dibujante, ¿sí? eh, Nació en Buenos Aires en 1957. Es profesora de dibujo y grabado, recibida en el Santa Ana en el 81. También es eh, licenciada en artes en orientación de enseñanza de las artes. Título que obtiene en la UNSAN en el 2003. En el 2000 eh, obtiene la beca eh, de la especialización tipográfica y diseño de afiche de la Universidad de Lof, en Polonia, entre el 86 y el 87. Realiza un posgrado de litografía, eh, litografía con el profesor Julio Dorf en la Escuela Superior de Bellas Artes de Ernesto de la Cárcova, entre el 96 y el 97. Eh, fue directora de la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad del Museo Social Argentino desde el noven, del 2003 al noven, 2009. Eh, coordina el área de plástica del Instituto, Instituto Vocacional de Arte J.E. Eh, de Labardén, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Realiza tareas docentes en ambas instituciones. Trabaja en capacitación docente desde 1984, dictando seminarios en ámbitos privados y estatales, en nuestro país y en el exterior. Entre otros podemos mencionar pensamiento e imagen gráfica, taller de pedagogía de arte, pintura, escultura y diseño gráfico, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal, FOAR, Ministerio de Relaciones y Culto, Proyecto... 26, 76, 60 horas, Escuela de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, Guatemala, de la Asunción, Guatemala, 1999. Eh, dos, fue docente de configuración visual 1, profesorado superior de artes visuales Roger Irurtia, entre el, do, el 2012 y el 2015. Su obra eh, aborda distintas dis, eh, disciplinas del grabado, el dibujo, la pintura y el objeto. Se encuentra su obra en museos provinciales, nacionales, eh, de institutos de cultura, universidades y colecciones particulares. Entre otros premios ha obtenido mención en grabado en el Salón Manuel Belgrano en el 2002, eh, mención en grabado cuarto salón de dibujo eh, y grabado de entre ríos en 2003. Eh, obtiene el ACESIT del Premio Internacional Jesús Núñez de Grabado 2007, consist consistente en una beca de eh, Fundación CIES Bet Betanzos, Galicia, España. Ob eh, obtiene mención en el Sexto Salón Nacional de Bicentenario Grabado Concordia entre Ríos en el 2014. Obtiene mención en el Séptimo Salón Nacional de Grabado Concordia entre Ríos en el 2016. Obtiene el cuarto premio en el 12 Salón Nacional de Entre Ríos, Museo Provincial de Dibujo y Grabado de Artemio Alicio, eh, en Concepción del Uruguay. Eh, le otorga la gubia de plata en Silo, en Argentina, en 2019, y obtiene mención en la cuarta bienal actual, eh, Municipalidad de General Alvear, Alvear, Mendoza, el 2021. Y es más extenso su <laughs> currículum, pero lo vamos a leer hasta ahí porque... Eh, bueno, la tenemos a ella en vivo y vamos a, vamos a comenzar la charla, Marina. ¿sí? Eh, sí, quiero agregar que atrás de todas esas cosas hay un ser humano que trabaja todos los días con las mismas dudas y la misma fuerza y el mismo miedo de enfrentar una hoja que todos los que están ahí sentados. Oh, totalmente, sí y que bueno que es un camino largo que ha recorrido Marina que tiene todavía para transitar mucho mucho más largo sí y que hoy nos acompaña y que me pareció interesante invitarla porque ella eh, como lo dice su currículum o sea su experiencia es muy extensa tanto en la docencia como en la producción artística no y eh, en relación al dibujo que es con lo que vamos a comenzar Marina eh, vos tenés unos dibujos eh, que de repente son muy atrevidos, ¿no? Y los vamos a, a empezar a compartir y si querés nos podés empezar a contar cuáles son tus motivaciones, ¿no? Acá tenemos uno. Bien, eh, lo que yo, lo que van a ver casi todo es de esta última época. Eh, un poco lo que yo voy a contar atrás del currículum es mi experiencia y muy rápidamente de desde alumna con el dibujo y con el mundo hacia adelante cuando yo entré en la escuela de bellas artes era horrible dibujante no podía encontrar la nariz en el medio de los ojos y entre los ejercicios de la escultura del segundo año que era el señor sentado el modelo sentado eh, no, no le daba o sea observar para mí es un problema serio porque yo no tengo un, un temperamento puramente visual más bien tengo un temperamento más emocional entonces en un momento sentí que lo que necesitaba era con, si no podía observar y dibujar tenía que sentir en el cuerpo y empecé a hacer expresión corporal. Y eso me abrió otra dimensión para el uso de la línea y del espacio, porque sentir el movimiento me hizo entender de otra manera el espacio y creo que ese es el principio de dejar de pensar el dibujo como algo que está afuera y se observa para ser pensado como parte de uno mismo no y entonces tal vez eso es lo que hace que yo no dibuje solo desde lo que veo, sino que dibuje eh, texturas, o sea, el uso de texturas para mí, por ejemplo, tiene mucho que ver con la piel, con la propia piel que siente el mundo, eh, la línea, eh, en algunos momentos se tensa, como se tensa un cuello, por decirlo de una manera, un cuello cuando tengo una tortilla o sea, cada... cada tema que planteo de alguna manera está planteado muy orgánicamente porque está vivido corporalmente. ¿Mm? Ahora sí, seguí con todo lo que quieras. Bueno, y Mar perdón, voy a hacer una interrupción técnica por las dudas pregunto. Marina, puede ser que vos estés sin imagen con la cámara bloqueada. Yo veo lo de usted. Ah. No. Digo, para que el te momento, veamos. ¿Quieres habilitar la, yo, la cámara? Yo me veía y en un momento. Ay, sí, mira, espera, se bloqueó. Ahí está. Ay, ah, gracias, así, irá, te, pues, eso, así, te, así te vemos. Perdón, vos sabés no, que bro, se bro. bloqueó solo. Se veía todo el tiempo y yo dejé de verla y pensé que era que ustedes la habían cerrado. No, no, no. Gracias, perdón gracias. por la interrupción. No, sí. perfecto. Compan todo lo que quieran. Y vayan preguntando. Chicas, ¿Cómo? si quieren, eh, chicas y chicos, eh, si quieren ir. Preguntando, por ejemplo, acá tenemos eh, un contraste bastante eh, pronunciado de figuras bastante potentes, ¿no? No sé si... Y a, la aparición del color, la aparición de la mancha. Eh, ahí yo, ustedes interrúmpanme a los alumnos, les digo, y a los, a los profes también, pero a los alumnos... Eh, todas las veces que necesiten, porque estoy muy acostumbrada a dialogar y no solo decir, pero por ejemplo, yo creo que la tensión en una obra es importante, yo creo que el lenguaje visual está hecho para caminar en una cornisa, para conocerlo, pero para estresarlo tanto como sea necesario, ni de más ni de menos, pero siempre es en la cornisa que camino, o sea... Eh, me cuesta mucho porque a veces me paso de rosca y a veces eh, tiro tanta información que ni yo la entiendo, pero me parece que el contraste pone en movimiento y de alguna manera eso tiene que ver con la vida misma, con, con esta idea del mundo contemporáneo que siempre está mutando, que siempre se está eh, contrastando a sí mismo y también con la historia de la experiencia. De la vida de cada uno de nosotros, que cada mañana nos levantamos con algo diferente, más allá de un cotidiano que tenemos. ¿Mm? Tal vez por eso en mi obra hay, hay mucho dinamismo, mucho contraste, tal vez por eso en muchas obras he decidido trabajar sobre un formato cuadrado porque contiene un poco eh, el estrés de lo que queda abierto e inconcluso. Yo un poco porque conozco eh, algo, algo de lo que vos me has ido contando, eh, vos tenés una casa en el mar, ¿no? Entonces, me parece que ahí eh, aparece un poco tus vivencias, pero también vivencias del país, me parece, ¿no? O sea, ¿hay algo de lo social? Eh, sí, hay mucho de lo social, del país en particular y del mundo en general. Yo... Algo que muchos años después de empezar a hacerlo, leyendo a Benjamin, que bueno, seguramente algo habrán leído alguna vez, hay un texto de Benjamin que se llama Que es sobre la experiencia. Y él en ese texto dice que eh, Benjamin era un filósofo y un crítico de arte que quedó fuera del sistema, literalmente, no lo dejaron co concursoras en la universidad en Alemania de filosofía y lo dejaron fuera, además era judío-alemán en la época del nazismo, así que fue corriendo, corriendo, y su vida misma, su muerte misma es una metáfora de, de lo que él decía, porque terminó, no quería irse de Europa, que era su lugar en el mundo, y... Al final lo convencieron sus amigos que tenía que emigrar a Estados Unidos, pero cuando tenía que cruzar las fronteras, fue llevando su biblioteca de Alemania a Francia y dejando, dejando cosas, vos anda pasando a laburos. no pasa nada, se fue <laughs> Sí, yo los voy pasando porque vale la pena, son muchos. Sí, 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 y no pasa para... nada con que escuchen un 5% y vean un 5%. No, no, no. Está súper interesante lo que estás diciendo. Volve a Benjamin. Benjamin iba a cruzar la frontera eh, de los Pirineos para llegar a España, que en ese momento eh, desde ahí podía ir a, a Estados Unidos. Y la noche que iban a cruzar cerraron la frontera. Cada vez que cuento esto me da piel de gallina. Él se suicidó esa noche y al día siguiente abrieron la frontera. Claramente estaba destinado a que Europa era su lugar en el mundo y que, o sea, nos dejó a todos este tema que tiene que ver con la territorialidad, el, el territorio de lo propio, a mí me parece. Y Benjamin decía en este texto, que para mí es el texto más importante realmente de él, no todos los que se ven como importantes, sino para mí es este porque él dice que cuando fue la primera guerra, eh, a la primera guerra, el primero la primera guerra fue el primer lugar en el que los soldados, que eran campesinos y estaban en, eh, conocían la vida de plantar la semilla y esperar la cosecha y de eso vivir pasaron a vivir en el túnel de las trincheras en una guerra con gases tóxicos y venenosos máscaras para protegerse de, 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 del, del veneno y bayonetas o sea eh, esa línea de la para mí ese agujero de la trinchera es eh, el, el lugar de encuentro de el nuevo mundo de la tecnología que destruye y el viejo mundo que destruía en el cuerpo a cuerpo y de, él, decía él decía que esos eh, soldados cuando volvieron no pudieron hablar de su experiencia porque eh, su legado como campesinos a sus hijos era la experiencia de la tierra donde crece la vida y luchar por eso y en, en esta terrible experiencia que vivieron era tan terrible que solo podían contar fragmentos de lo vivido y yo creo que el arte del siglo XX y el del XXI sigue con eso se construye desde estos fragmentos y en este sentido esta pregunta que vos me haces desde eh, por qué el mar y por, por qué la playa yo desde muy chica quiero tener un quería tener un espacio ahí la suerte me permitió tenerlo, el esfuerzo también, pero no, el esfuerzo a veces no alcanza, no, no, no tenemos la suerte, pero bueno, es una casa muy pequeñita, pero esa zona de la costa es una zona donde hay un inmenso mar eh, y árboles, y se mezcla el olor ácido de los árboles y la playa que recibe, yo todas las mañanas salgo a juntar ruinas, o sea, Siempre junto, que después regalo o vuelvo a tirar porque ya no tengo ni lugar para guardar tanta pavada, pero junto piedritas, huesitos, maderas que el mar trae de nuevo y siempre en mi imaginario esas maderas tienen la historia de haber ido y vuelto de África, más o menos. Es como que todo el tiempo que toco algo de esas texturas o de esos pequeños objetos, siento la historia del mundo entero de alguna manera y me conecto con eso, con el con este doble juego del, de los seres humanos que somos los primeros hombres y los que, y los que vivimos las tecnologías. ¿no? Y en ese lugar también conecto lo, lo social, lo que nos pasa como sociedades, con las memorias personales, las pequeñas memorias. Y eso es lo que hace Benjamin cuando habla de que el, el arte contemporáneo se construye a fragmentos. Y de alguna manera vos me habías dicho esto que te interesaba cómo yo hacía cuadernos y cuadernos y cuadernos y cómo eso yo volcaba después en un grabado. Y yo creo que lo que yo necesito, que lo hago por eso, por necesidad, yo no creo que haya una obra, yo creo que hay un hacer en el mundo. Entonces, eh, hago cuadernos y cuadernos, es cierto, y después voy tomando de cada uno, en el momento que voy a trabajar, casi siempre la chapa la trabajo directo. Y voy mirando los cuadernos, que esto sería uno de esos cuadernos de donde vos sacaste todas esas imágenes, que ven que son gigantes y que son, qué sé yo, cada uno de esos dibujitos me lleva por ahí media hora, una hora, y algunos son buenos y otros son cualquier cosa, algunos tienen un pedacito que digo, esto sí me funciona. Y después, a partir de eso... Yo trabajo. A ver si así se ve mejor. Y, y sí, mis temas hoy tienen mucho que ver con, con los migrantes, con el territorio, porque siento eso, porque además siento que cada uno de nosotros, si viene de bisabuelos europeos o asiáticos o africanos, o si viene de bisabuelos americanos y dominados por los españoles, en todos los casos somos seres perdidos de un territorio buscando un nuevo territorio. Y todo el tiempo es, estamos construyendo identidad en un territorio andante. Y de alguna manera el dibujo me permite eso, andar. And, o sea, creo que es una técnica, por eso también arriesgo y no solo pienso en dibujar con precisión y lo que se ve. ¿Y qué función? Porque, eh, por ejemplo, acá eh, a veces elegís dibujar eh, con línea, con planos y más eh, con tinta negra, evidentemente, y otras veces eh, elegís dibujar con color. O sea, ¿cuál sería por ahí eh, esa, esa, esa elección ¿no? que de repente has, trabajas de una forma y después por ahí aplicas color al dibujo? Para empezar, te diría que es una elección salvaje. O sea, tiene que ver. <laughs> eh, cuando dibujo solo con línea, eh, siempre juego. O sea, me, nunca hago un trabajo que crea que es definitivo. Y nunca veo que un trabajo sea el definitivo. A todos les veo grandes errores, grandes eh, excesos. A veces digo, le sobra imagen, a veces le falta, a veces la repite imagen. Como nos pasa a todos, supongo, no creo ser la única que cree eso. Eh, eh, pero el color, para empezar, me interesa más el blanco y negro porque me, me cuesta más. Es más complejo y más austero. Eh, yo con color resuelvo muy rápido. Y me aburre resolver rápido. Tengo un cierto nivel de masoquismo, supongo. <laughs> como todos en general, pero en, en, el mío se manifiesta en la obra. Eh, y además porque la chapa, cuando, cuando paso a la chapa, no puedo evitar trabajar. O sea, a veces ilumino las chapas como una segunda etapa, pero... Eh, busco siempre medios muy austeros. Eh, yo, el co yo trabajo cobre porque la línea de cobre es una línea muy precisa. Me permite hacer unas líneas eh, que parecen capilares. Y, y trabajo con una técnica absolutamente convencional, tradicional y antiquísima, que es, empiezo... Voy, voy suponganse, marco con la línea, pero no marco la chapa y después voy haciendo lo que va a ser la línea de valor más bajo, después la siguiente, saco la chapa, hago el siguiente, todo sobre en una misma mordida y después hago prueba de artista y después tramo hasta llegar a los negros, no sé si se ve, o sea... Es decir... Marina, para que es aclarar la parte técnica, vos, eh, o sea, cuando tenés eh, bloqueada la matriz, bloqueas de manera tradicional, con asfalto. Sí. O, y de ahí, entonces, dibujas una parte, la, la sometes al ácido, volvés a dibujar, la sometes al ácido y así. Sí, suponete, hago lo que va a ser la línea más negra más gruesa, incluso hago la línea más gruesa, no uso muchas herramientas, tengo muchas herramientas, pero suelo usar solo dos o tres puntas. Eh, tengo algunas que compré y casi no usé en mi vida, porque de viciosa no más. Y suponete, meto media hora en el uso percloruro en general. El sulfato, uso sulfato de cobre a veces, pero eh, pocas veces. Debo reconocer sí. que me encantaría ser menos tóxica, pero no, no me da Igual para. El, que... el percloruro es bastante apropiado, sí. no es tóxico. Creo que sí. el, con el cobre es menos tóxico que el, que el sulfato. Ah, mira, tanto no sabía, me, me sacaron un peso de encima. Eh, sí, porque <laughs> la, la combinación química entre el cobre y el sulfato se hace más tóxica. Ah, ¿no? <laughs> más más sí. tóxica que el percloruro. O sea que es más inocuo el percloruro. Me alegra porque sí. cuando agarro aluminio uso sulfato, pero con el sí. cobre, el cloruro tiene el único problema que me mancha toda la ropa, los zapatos, todo. Pero en el cobre funciona mejor. Y eh, pongo la chapa al revés para que no haga sedimento eh, sobre la misma chapa y, y, y hago, qué sé yo, un tiempo, calculando un tiempo de una hora, una hora y veinte, saco sobre una misma, en el mismo vez, voy dibujando y voy texturando y voy logrando valores por textura. Eh, tiene mucho que ver con mi imagen. Eh, pocas quiere, veces... Quiere decir que previo a, a la realización, o sea, tenés muy claro en, en tu mente el tema de los valores, ¿no? O sea, o va, porque si no, no lograrías después los grabados que lográs. O sea, que, y... Quiere decir que... Previo a eso tenés un, un o sea, una estructura de, de lo que querés hacer eh, para saber dónde tenés que sacar eh, la brea para que el ácido haga su dibujo. Eh, más o menos, sí. Lo que tengo es millones de dibujitos previos y, y una idea de, o sea, de de pensar zonas como discurso, de como decir, bueno, acá me importa que todo se mezcle, acá me importa que eh, este personaje sobresalga, eh, acá necesito esta línea, voy como mezclando. Yo creo que es bastante importante y a veces arruino chapas, no se crean, o sea, como no trabajo con boceto previo tal cual me mando más de un error y resuelvo también tengo esta idea como que nada es definitivo en esta vida y todo se, se transforma como que cada cosa que pasa es para transformar y, y eso hago en la en el trabajo también yo creo que hay que arriesgar que, que para que la obra sea de uno realmente y no la que está de moda o la que le gusta al otro solamente uno tiene que eh, estar en estado en estado de involucramiento de cuerpo y alma todo el tiempo cuando esté en el taller eh, y cometo muchos errores y desecho muchas cosas eh, con el cobre desecho menos, pero bueno ves ahí tenés ahí hay una foto eh, que yo puse justamente porque viendo con la yo suelo salir a caminar con el celular en la mano. Y lo uso de arma, de arma para mirar. Las fotos no es que tengan un valor así genial, pero de repente veo todos esos que van y vienen, que en realidad iban y venían caminando alegremente. Pero a mí ver eso de las muchas direcciones en el medio de esa movida me me muestra como un, un dinamismo de la textura, de la línea, de la estructura del cuerpo en movimiento, del quiebre de los pies, el estar siendo, ¿no? Entonces después lo uso y por supuesto que no lo uso, siempre lo uso de una manera un poco más trágica que, que lo que lo vi, pero me sirvió. O sea, Básicamente... es interesante eso que estás diciendo, ¿no? Porque en esta foto que... Que es la única foto que mandó Marina respecto a, a toda su producción. Eh, la foto, seguramente, como vos decís, Marina, la gente acá estaba distendida. Sin embargo, la foto tiene un dramatismo. O sea, tu mirada ahí eh, en, en lo que elegiste, en, en la, digamos, en el cuadro de, que elegiste para fotografiar, eh, ahí mismo ya. En, en la misma foto existe ese dramatismo eh, que estás relatando, ¿no? Que, el que te impacta. Mm. Claro, y de alguna manera elegí esa foto porque, porque yo creo que no es blanco solamente o negro solamente, y que todo es un juego, una dinámica de, de estar siendo cosas que, de contrastes que en tensión se equilibran en la vida y en la obra. Por eso también creo que es, más allá de que cuando uno está trabajando siempre quiere que la cosa le salga redonda y perfecta, para que la cosa no trascienda la idea de la buena composición y llegue a ser algo que conmueve, que con rayita mueve al otro. Mm -hmm. Hay que avanzar un poco en el borde de la, del precipicio. Hay que poder ver la inmensidad con una mirada más poética. Y, y después sí, usar todas las cosas de la composición. O sea, eh, eh, si vos me decís cómo hago yo el proceso, yo largo, yo laburo. A esta altura, obviamente, después de 40 años, uno conoce todos sus vicios. También sabe mucho de composición, además, como es una materia que doy, tengo el ojo muy entrenado para ver, no tanto para ver mi obra, no se crean, yo me mando cagadas igual que todos y las veo y digo: ¿Cómo puede ser que hice esta cosa que se cae desde acá tan obvia? Y se, si las veo en un alumno, se la corrijo en dos minutos y yo la vengo haciendo y ni me la veo en mí misma, cosa que es muy común no en uno. Porque está involucrado de alma en lo que está haciendo y a veces pesa más la necesidad que la, lo que terminó resolviendo. Pero, pero sí, creo que es un ida y vuelta todo el tiempo. Te podría decir, Marina, que de alguna manera, o sea, en ese borde que vos estás comentando, o sea, vos no te enamorás de tu obra eh, para que surja esta poesía, digamos, eh, sos eh, consciente y. y y en ese masoquismo que, que planteaste hace un ratito, o sea, eh, ¿podés eh, destruir algo que te salió bien para, para seguir ahondando en tu, en tu quehacer artístico, o sea, de, de seguir ahondando en, en tu forma de, expres de expresión artística? Eh, sí, hay, hay algo, pero, a ver, yo creo que es un paso en la vida misma ese. ¿eh? No creo que sea solamente de Laura, creo que es un entrenarse en la vida, es esto de, ay, todos nos queremos, todos somos buenitos, todos pipi pi, 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 pero nos damos vuelta y queremos matar al de al lado. Y a veces la obra es eso, es tan bonita, tan perfecta, tan equilibrada, tan que no dice nada. Y en el mundo en el que estamos... Eh, no digo, hasta una flor pintada tiene que hablar de la fragilidad de este mundo, de lo bello de esta fragilidad y de lo horrible de esta fragilidad. Yo creo que no es necesario ser un expresionista o un artista social para hablar, porque eh, nos tocan vivir unos tiempos de los que no podemos. Corrernos, eh, a diario hay un volcán que explota, una inundación gigante, un migrante que no tiene lugar, un senegalés al que le pegan y nosotros yendo a la verdulería sin poder entender por qué nos cobran un poco más la comida y cada vez el laburo es menos. O sea, y a diario también sale el sol que es divino uno camina por la calle y hoy huele los jazmines que empiezan a, a, a... y sale la primavera y vuelve a empezar todo. Entonces, me parece que no nos podemos conformar con congelarnos en algo bonito. Y en eso también creo, voy a retomar mi parte docente, eh, yo capacité, siempre trabajé en capacitación. Y, y mi primera experiencia docente fue en el Labardén, en el Instituto Vocacional de Arte, donde la concepción de arte es bastante cercana, por un lado, a Voice, por lo no, no voy a decir de todos, voy a decir de Marina Rothberg, porque como en todas las instituciones hay corrientes, tendencias, y todos se creen que saben más que el de al lado. Pero en mi experiencia personal, eh, hacer obra es hacer vida. y eh, a los alumnos y a los docentes tenemos que entrar en diálogo con eso. O sea, la obra es una experiencia de vida y la obra de un niño de tres años también. Entonces, siempre eh, para mí es importante que lo, los elementos del lenguaje están hechos para hablar más allá de lo que se informa en la palabra y en el arte. Entonces, eh, si tenía que dar color, no me importa que se llamen primarios, me importa que peguen como primarios y que el que los recibe los reciba como esa vibración y los use desde esa vibración. Entonces, siempre creo que, que la, el, el permiso del docente tiene que estar para cuestionarse a sí mismo, para cuestionar al otro, para crear espacios de preguntas abiertas y también en el alumno, o sea, los alumnos, y ahora les hablo a los alumnos, eh, todavía nosotros, todos, todos los humanos, seguimos en un lugar del alma tratando de contestarle a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar. Quiero decir, cada uno de nosotros en lo profundo, cuando viene alguien y te dice sos de Bellas Artes, dice, ay, vos sabés dibujar. O sea, vos sabes dibujar significa, vos sabes copiar como si fuera una fotografía, pero sin el clima de la fotografía, fríamente. Ese estigma es un estigma, o sea, eso no es solo dibujar. Está muy bien aprender a meter la nariz en el medio, pero para entender para qué lado la quiero correr. Y, y para mí eso es algo. Porque sí es cierto que si uno no la sabe meter en el medio, no sabe qué pasa cuando la corre a la izquierda y qué pasa cuando la corre a la derecha. O sea, para, eh, yo lo explico más corporalmente. O sea, si ustedes se paran derechos, si estuviéramos en, un, en una charla en vivo y en directo, aquí mismo pararíamos de hablar y haríamos una experiencia corporal. Si uno se para sobre su propio eje... Y con las rodillas apenas dobladas, la gravedad marca perfecto. En cuanto uno corre y apoya sobre un pie, la tensión va de un lado y hay otra parte del cuerpo que se libera y se expande. En el dibujo es igual, o sea, hay que entender dónde va en el medio la nariz para entender para qué lado uno quiere expandir y para qué lado quiere tensionar, por decirlo de una manera. Entonces, yo entiendo que es súper importante manejar la tridimensión Observando observando y viviéndola como uno pueda. Hay gente que es más. Eh, en esta experiencia de aprendizaje, eh, Herbert Reed, que es el capo de la educación por el arte, que es el, el lugar donde yo me formé como docente con, con la experiencia de trabajo, es el IVA, que es de educación por el arte. Y para mí lo más importante que hizo este Herbert Reed, hay tres cosas que hizo. Lo primero que hizo es cuando escribió su libro en el prólogo habla dice todo porque dice estoy aquí enfrente de un lago en Suiza disfrutando de la vida y la naturaleza los pajaritos cantan y yo veo la belleza y es la guerra de los Balcanes y puedo entender y sufrir esta guerra no lo dice Pero así la exacto si se a entender la y, la al y al mismo la tiempo la disfrutar de los pájaros entonces él plantea que la educación debe humanizar a los seres humanos, a las emociones, para que no haya más guerra. Lo intentamos, yo creo. <laughs> Fue en 1958 y todavía mucho no logramos, pero creo que algo vamos a ir logrando. Pero él dice eso y eh, al mismo tiempo plantea que hay dos modos de ver el mundo: uno es visual y otro es áptico. Los visuales son más racionales y los ápticos son más emocionales. Los ápticos dibujan y trabajan desde las texturas, las luces, las sombras, la figura a fondo en bidimensión. O sea, tienen una experiencia que no es matemática, no es de ejes, no es de volúmenes, no es de proporciones, sino miran y construyen desde ritmos, desde otros lados. Entonces, para mí eso de Herbert Reed fue una experiencia súper importante porque me hizo ver que cada uno de nosotros construye el mundo con datos desde diferente lugar y que entonces no hay nada mejor cuando se está en grupo que poder escuchar los datos desde el lugar del otro también. Y eso como docente siempre me sirvió también y como artista. ¿Se animan a preguntar? sobre lo que están viendo, así no pregunto y hablo yo sola para van a creer que, que no hay a ver <laughs> que no hay nadie del otro lado <laughs> Carolina te veo con carita sí. aquí. <laughs> hola Marina un gusto hola Carolina ¿Qué tal? no en realidad sí es re profundo todo lo que decís y está muy bueno eh... Y es como que nosotros al ver estas, estos dibujos, estos bocetos, eh, también vemos fragmentos de lo que vivimos nosotros, quizás. Y, y están muy buenos, me gustan. Ahora pregunta, arriesga, no, no, ¿qué quieres qué saber? Si es técnico, si es lo que sea, para, para eso estoy, o sea, no, no, no me quiero guardar nada que no vale la pena. No, yo te estaba mirando, eh, son como aguadas, ¿no? Usas eh, tintas chinas, eh, acrílicos aguados. Eh, en ese, por aguarelas. ejemplo, mira lo que te digo: ese que están viendo tiene, para empezar, eh, tiene eh, los restos de una computadora de las, de las tintas de impresión, problema serio, ¿no? porque mezclados con alcohol para no usar tinta china que cuesta mucha plata, porque imagínate que si. Bueno, para mí son dibujitos estos. Y la tinta china es carísima. Eh, tiene. Y tiene diferentes, sí, tiene diferentes tintas negras, porque. La de la lapicera, según el cartucho, es un negro más cálido. Eso sí, especulo mucho con que cuando queden más aguados, si es un negro más cálido o más frío. Eh, algunas tintas, tampoco sé cuál marca cuál, porque es medio que hay que probar. Algunas tintas se van a los eh, verdosos, otras a los azulados, otras a los rojizos. Cuando quiero un negro más rojizo, si no lo encuentro, le tiro un poco de, de negro. A veces hago trabajo aguado y alcohol para que al tocarse hagan otras sensaciones. La línea blanca es liquid. Y después tengo algunos serios problemas cuando se me ocurre fijar todo, porque antes, cuando éramos muy jóvenes, los que somos más viejos, eh, lo que se llamaba tinta china era absolutamente, se fijaba solo. En el día de hoy la única que de verdad... Es indeleble es la Winson y Newton que es muy cara, entonces todo se me destiñe antes de tiempo, así que suelo pasarle a, eh, acrílico transparente, eh, eso todo es un problema porque a veces se me sale, a veces no, a veces lo paso muy suave, a veces a veces ni lo paso porque me pone loca, pero fundamentalmente para que se quede más o menos fijado y no se me humedezca todo y me desaparezca la mitad. Claro, ah. son un montón A veces, de editas, no, muy interesantes, sí. Y, y después cuando uso, uso, por ejemplo, las. Si uso las UniPen, estas se destiñen. Cuando necesito que no se destiñe nada de nada de nada, uso las que quiero que no se destiñe, uso esta. Ah, la claro. Sharper. La sharp. Claro, la Sharper. Pero después uso también, eh, a veces uso esta. Lo que pasa es que mezclo, mezclo diferentes porque me dan diferentes negros también. Claro. También muchas veces arruino porque justamente es una vez que terminé de dibujar quiero meterle un color arriba y se me destiñe todo porque el justo el negro que usé es el que no destiñe. Entonces, sí, a veces es muy civilizado lo mío y pienso que tengo que usar primero y que después, pero eh, no siempre. suelo trabajar sobre el error. Yo tuve un profesor de grabado cuando era una alumna del profesorado, que fue La Torre. Era un grabador, un gran grabador, eh, que nunca, nunca mostró nada, pero sabía mucho y era muy generoso con algunos alumnos, con otros no tanto. Pero tiraba muchas cosas. Y cuando vos hacías algo que te salía mal, el tipo miraba y decía, ¿molesta en la composición? Y vos le decías, sí, entonces tiene que resolverlo. Vos le decías, no, decía entonces es una suerte que haya aparecido. Es como que eh, creo que solamente eso que él decía a una alumna que era una alumna de segundo año al magisterio, imagínense todavía, salida de un secundario, pero solamente eso a mí me dio la libertad, capaz el resto de la vida, de lo que no molesta tiene alguna razón de ser, y lo que molesta está para que yo sepa encuentre una manera de resolver en la obra, pero eso también se... Intento, intento, usarlo en la vida. E intenté usarlo en la docencia cada vez que me equivoqué, que muchas veces me equivoqué y mucho. ¿En qué decís que te equivocaste, Marina? Eh, por Ajá. ejemplo, dar ejemplo. ¿Sos, ¿sí? ¿Sos, tí? ¿Sos, tí? Sí, no sé, como, como artista, como docente, porque ellos son futuros docentes, nosotros somos docentes, sí. también nos equivocamos. Sí. Las sí. experiencias. Y seguramente muchas veces no pude ver de un alumno o no tuve la, no pude, a ver, eh, nosotros trabajamos en arte, el, el, la docencia en arte es un campo en el que se construye, o sea. Eh, yo tuve que hacer una tesis en la universidad cuando hice la, la carrera, la parte esta de la licenciatura y se llamaba Presencia y Percepción, porque el, el tema más complejo, yo creo, y también el mejor desafío y lo más interesante de dar, eh, ser un docente en una escuela de arte, en todos los niveles, pero en la escuela de arte más que nada, es que al mismo tiempo uno tiene que producirse a sí mismo y construir las reglas del lenguaje. Entonces está en una lucha que no es una lucha, en una danza eterna, en una placentera danza, donde se tienen que acomodar los cuerpos del lenguaje y, los, y el cuerpo de tu vida. Entonces, seguramente que muchas veces, yo cada vez que, que corrijo, yo doy composición. Generalmente trabajo de una manera que los alumnos la mitad de las veces entran en estado de, de terror porque adrede a uso consignas muy abiertas, que también me, me hacen entrar a mí a veces en estado de terror porque las respuestas que me dan tengo que encontrarle la vuelta. Por ejemplo, eh, yo les, quiero, les estoy intentando enseñar valor y terminan haciendo después de una experiencia corporal una torta. Entonces, ¿cómo hago para desde la torta llegar al valor nuevamente? Porque les di la libertad de hacer la torta para hablar del, del claro y el oscuro. Entonces, después tengo que, porque, bueno, hay un programa que hay que dar, pero ahora ya no estoy dando clase casi, pero eh, para, para mí, seguramente que me equivoqué millones de veces y otras tantas seguramente que... Tuve enormes logros que no me recuerdo. Mira, eh, una vez llegó al instituto, esta, esto para mí es como así fuertísimo. Yo, yo en el instituto tomé desde sala de tres a adolescentes. Tuve adolescentes de 18 años a los 22 años, por lo cual quería estar del lado de los alumnos, sino del docente, desde el principio, porque es una escuela de arte sobre el secundario, o sea, divino, era divino, divino, divino. divino. Y una vez, como no sé, 20 años después, cuando ya tenía 40 y pico, 50, aparece una piba que vivía en Italia, que era titiritera, pregunta si estaba yo en el instituto ese día, que fue de visita. Y yo estaba, vino y me dijo, Marina, te debo mi profesión. Y yo digo, esta está loca, como que mí casi ni me la acordaba, o sea, me la acordaba más o menos, pero. La había tenido a los nueve años, hacía 30 años, imagínense, 20 y pico años. Y yo le digo, ¿por qué? Porque vos un día me dijiste que la, el, pincel, el mejor pincel que tenemos las personas es la propia mano. Y yo cuando me dijo eso, es algo que yo digo, yo lo digo, porque también yo pinto con los dedos a veces, y me produce, me, me ha sacado de grandes problemas resolver con un dedo algo pero jamás podría haber imaginado que semejante comentario, que después de todo es un comentario en el medio de una clase, le sirvió a ella para no para a ver, no fui yo la que le dio su profesión. Fue su dedo, pero <laughs> fui yo la que le dije que el dedo podía ser útil, que las manos podían ser útiles. Entonces yo creo que uno eh, en este diálogo tiene momentos en los que se manda muchas cagadas y otros en los que, pero también creo que de nuevo vuelvo a lo mismo, es un modo de arriesgar. Si yo solo diera colores primarios, son estos, estos y estos, nunca hubiera descubierto su mano y tampoco nunca me hubiera puteado por ahí porque no le vi lo que tenía que verle. Pero desde los dos lados tal vez estuvo bueno. Me parece que es eso. Bien. Pregunten más todavía y córtenme todo lo que quieran porque hablo mucho. Ya se habrán dado cuenta a esta altura. <laughs> ¿Y tus experiencias en el exterior? Porque has dado seminarios en el exterior, has, también has estudiado en el exterior. Y eh... cómo ha sido ese transitar de ir a, afuera ver cosas distintas, volver acá, tal vez comparar bien cuando fui a dar eh, cuando fui a dar eh, cuando fui a Guatemala fue muy fuerte era un era había había unos eh, cancillería cancillería tenía unas no sé son unos unos planes de de formación de los países que piden a otros países Casc Casualmente Guatemala y extrañamente, en vez de pedir a alguien para biología, para economía, para lo que sea, pidió gente de bellas de artes. Había que presentar un proyecto, vino vía vi el gobierno de la ciudad. En esa oportunidad eh, yo no fui sola, fui ahí fui con Marcelo, Malagamba. Fuimos 15 días muy intensos, eh, movilizamos a todo Guatemala, te diría, porque fue una experiencia fuertísima. Fueron 15 días. Dábamos clase, teníamos un grupo de 50 personas a la mañana, cuatro horas, los 15 días seguidos, y otro a la tarde. Y había desde, desde eh, pueblos originarios, alumnos que venían de caminar dos horas por la sierra hasta llegar y vivían eh, en sus comunidades, hasta gente de bellas artes. Y a gente de arquitectura, de diseño, todo Guatemala Capital estaba movilizada ahí adentro. Y por un lado, a mí de eso me, me sorprendieron dos cosas. Uno, la entrega, el nivel de entrega, porque yo había dado capacitación muchas veces y, y en otras instituciones también. Y una cosa que te pasa es que la mitad de la gente compite con vos en vez de querer aprender. Mucho más aún si bien van los docentes. En este caso. Docentes y alumnos lo único que querían no era que yo les diera mis conocimientos, sino vivir una experiencia a partir de lo que nosotros le dábamos. Habíamos hecho un, un contrato con Marcelo, porque dar clases juntos no es fácil. Yo trabajé todas experiencias corporales primero, como pequeños trabajos sensibles. Yo trabajo mucho de la, desde acciones sensibles. Si estuviéramos en presencia, podríamos hacer alguna para que entiendan. Y después él trabajaba más eh, con lo técnico, les explicaba la qué, qué técnica íbamos a usar para resolver. Y fue súper importante, por ejemplo, una cosa que me pasó, que me sorprendió, fue, eh, y hacíamos una ronda para que contaran cuál había sido la experiencia, desde la experiencia personal y también desde la experiencia visual. Eh, ver cómo la diversidad de personas, primero por primera vez después de tres o cuatro clases, salió el tema de los desaparecidos en Guatemala, que estaba silenciado absolutamente en esa época en Guatemala, y salió fuerte, con gente que lloraba, con gente que por primera vez en su vida hablaba del tema, porque no era como acá, que es un tema que de repente parecía el momento de la dictadura todavía allá había un silencio de radio y después también yo suelo hacer eh, relajaciones por cuando trabajo desde los eh, a ojos cerrados con texturas o con olores o con pequeñas acciones primero hago una relajación corporal respiración algo simple muy simple y fue muy fuerte como uno de los chicos que venía de la sierra que te digo, un esfuerzo para, para ir a la escuela, porque o comía o tomaba el colectivo, literalmente, porque no tenía plata para las dos cosas. El día que caminaba las cuatro horas, comía al mediodía algo en la escuela. El día que tomaba el micro, no comía al mediodía. Y él contó que para él había sido muy importante porque este tipo de meditación que hacíamos, él, ellos meditaban en la casa pero para unirse al universo y que con lo que yo hacía a él le permitía accionar en el trabajo, que para mí eso fue muy, muy fuerte porque además yo iba aterrorizada de jugar mi jueguito de relajemos no, era como ir, viste, a un monasterio zen a tratar de relajar gente, yo decía esto va a ser un horror porque los tipos saben lo que es meditar desde otro lugar y y fue genial ver que se puede meditar para accionar y no para volar al más allá. Y la otra cosa nos sorprendió mucho. Marina, perdóname, ¿qué sería meditar para accionar? Eh, esto, relajarse, eh, hacer, suponete, una actividad sensible. Eh, algún día, cuando se calme todo, puedo ir a Lomas de Zamora un día y hacemos una acción. Pero como. <laughs> Registrar la respiración, registrar tu cuerpo, cerrar los ojos, sentirte con vos mismo y, por ejemplo, oler algo, dejarte llevar en tu memoria, o sea, dejar que fluya dentro tuyo ese olor hacia cualquier lado y después volver, eh, volver a sentir tu respiración, los sonidos del espacio, el lugar todo y a partir de eso generar imágenes libremente. Eso sería eh, entrar en contacto con tu propio ser, digamos, la respiración lo, que, lo único que hace es te pone en, en vos misma, te mete, te permite que te aísles del mundo. Y sentir su, el propio cuerpo baja un poco los niveles para que vos puedas eh, abrir los otros sentidos que no son la vista. Los, los humanos tenemos eh, la, la, a partir de que el hombre se puso de pie perdió olfato, perdió tacto, perdió sonido y perdió la visión a larga a larga distancia que ahora los drones porque el hombre prehistórico se conectaba con sus manos, con sus pies, con los sonidos, con los olores y a larga distancia solo cuando se subía al árbol que veía más allá en cambio, eso Freud, si lo quieren leer mucho, uno que lo toma bien es Freud en el malestar de la cultura, cuando el hombre se pone en dos patas, la vista empieza a manejar todo lo demás. Entonces, si vos anulas la vista y empezás a registrar tu tacto, cierren, hagan ahora, vamos a hacer uno. Cierren los ojos todos. Siéntense, co siéntanse traten de Traten de imaginar que tienen un hilito que va desde el medio de la cabeza, lo que era la mollera cuando eran bebés, al lugar donde estaría la costura del yin, más o menos. O sea, al medio. Un hilito que los cuelga desde, desde el espacio que queda entre los genitales y el ano, esa mitad. Y eso es un eje y ubiquen ese eje y empiecen a registrar su respiración, traten de, sepan que tienen una, unas costillas muy amplias, un er, espacio gigante entre las costillas, donde los pulmones se pueden llenar y vaciar, cada uno a su propio ritmo, cada uno a su propio ritmo, y poco a poco tomen una mano con la otra, La mano que no usan para dibujar va a ser la que se pone a conocer y la mano donde ponen el lápiz se va a dejar conocer. Y con la mano que no dibujan, empiecen a tocar esa mano y a moverla lentamente, qué texturas tiene, qué huecos se forman. ¿Qué pasa con los surcos? Con las partes blandas, las partes duras, la temperatura, si tiene igual temperatura todas las partes de la mano. Y traten de recorrerla como si fuera la primera vez que conocen ese espacio. Ya no es una mano, ahora es un espacio que podría medir kilómetros. Y que según cómo yo la muevo, se llena de huequitos, de cavernas. Y si me centro en conocer el lado de la palma de la mano y el lado interno de los dedos, hasta puedo hacer un plano y un territorio. Y en ese recorrido voy a buscar un lugar seguro para que la mano que conoce, la que está transitando, se acomode. dentro de la mano conocida. Y desde ese lugar de encuentro, ahora voy a dejar que las dos manos se abracen y se acomoden como dos partes de una misma cosa. Y poco a poco voy a permitir que cada una de esas manos vuelva al lugar donde quiera estar de mi cuerpo. Y poco a poco me vuelvo a acomodar. Vuelvo a registrar mi respiración. Mi cuerpo, me fijo si necesito aflojar alguna parte del cuerpo, el cuello, la mandíbula, la frente. Y cuando quiero abro los ojos y miro el espacio en el que estoy, que es mi propio espacio. a partir de ahí y les voy a dejar un trabajo ya que estamos cuando tengan ganas hagan el plano de ese territorio que recorrieron y adentro de ese plano hagan lo que quieran eso es a trabajar como relajar, concentrarse, ir a uno mismo para volver y hacer algo accionar en este lugar concreto No sé si le sirvió de mucho, pero creo que termina de explicar. Qué hermoso, Marina. Sí. <laughs> sí, muy hermoso, gracias. Gracias, Marina. No, de nada, me gusta. Y una ¿Qué? cosa. Y también... Bellísimo, la verdad que bellísimo. <laughs> Pienso que en es? este mundo en que estamos tan fragmentados, ¿no? O sea que siempre vamos de acá para allá y decimos. Ahora estoy dando grabado, ahora estoy dando dibujo, ahora estoy dando práctica docente, ahora estoy caminando por la calle, ahora estoy con mi nieto, ahora, no sé. <laughs> y todo dividido, ¿no? Y de repente por ahí eh, este ejercicio te une todo y cobra más sentido todo. Y no, volví, no vivís tan fraccionado, tan, tan esquizofrénico. <laughs> Exacto, bueno. Eso exacto es que vos decís de esta manera, de alguna manera es lo que el pibe dijo. El pibe dijo que a mí me sorprendió que cuando él meditaba con su familia, y yo me lo imaginaba en el medio de la sierra con todos sus, sus, los, los parientes, los ancestros ahí prendiendo un incienso. De hecho, me regaló, nos regaló un incienso que Uso un grano por año el 31 de diciembre yo y lo tengo como si fuera, imagínate que hace 20 años que fui, todavía me quedan granos de ese incienso, eh, que él decía que cuando él hacía ese ritual en familia, ellos se iban al universo, que es, es obvio, o sea, se encontraban, es en su ritual y son sus creencias, que también en parte son las mías, de que somos parte del todo. Y que en esta actividad que estábamos haciendo, la meditación a él le había dado una nueva mirada que es esto, poder unir, como vos, lo, él no lo dijo así, pero vos lo estás diciendo claramente, poder unir el aquí y el ahora del cotidiano desde otro lugar ¿Mm? y accionar a partir de esto, porque fíjense que lo que hicimos en tres minutos es reconocer una mano que tenemos puesta desde el día que nacimos. Y sin embargo, miren todo lo que esa mano nos dio. Y es la mano con la que dibujan. Todo eso que ustedes tocaron ahí se pone en juego cuando agarran un pincel. Todo eso y millones de cosas más. Hola, buen día. Hola. Eh, bueno, nada, eh, como pensamiento también me despertó el hecho de que... Vivimos en un mundo donde estamos muy acostumbrados a correr eh, con el tiempo, a correr, a hacer todo mecánicamente. Y el hecho de que uno pueda explorar su propio cuerpo y mirarse y tocarse y ir recorriendo este espacio propio eh, invita a que uno también piense en lo, en lo bendecido que es uno por tener eh, lo que tiene, ¿no? También la capacidad de crear, la capacidad de poder este hacer esta, estas bellas eh, obras que bueno como las que estamos viendo suyas las nuestras eh, ahora que estamos en la semana de las artes eh, las, las de nuestros compañeros y poder darnos cuenta de lo bendecidos que somos por primero por tener vida y segundo por poder hacer y crear lo que creamos sí yo creo eso creo que más aún en este momento de pandemia y con todas estas cosas el mundo se puede caer y hay un pequeño lugar donde nosotros podemos incluso hablar del mundo que se cae sin dejarnos llevar, aplastar por las piedras. Y me parece que, además, como docentes de arte, es lo mejor que tenemos para dar. Como que existe la luz entre las piedras y eso somos nosotros mismos. Sí, yo creo eso profundamente. Sí. Y también creo que no hace falta tener, o sea, es divino tener buenos materiales, excelentes herramientas y todo. Pero yo he visto dibujar en tierra y, ser, y, y, y generar maravillas. De hecho, ahora a veces uso mejores materiales, pero en muchos momentos de mi vida he trabajado, a veces por problemas de dinero, otras veces por puro placer de investigar con basura, con tierra y por ejemplo, con una, en una época yo hacía, tengo toda una serie de pinturas, porque alguna vez fui pintora también, que eh, cu cuando era muy joven, que viajé de mochilera por todos lados, qué sé yo, por Machu Picchu, por Chile, por la cordillera y robaba, literalmente, pues estaba re prohibido meter en la mochila tierra, no se podía pasar de un país al otro semillas y tierra, entonces era toda una... Ingeniería de, de meter adentro de las medias la bolsita con la tierra, pero tengo toda una serie hecha con tierra, pegada, con, metida en tacurú nada más, y pinturas hechas con tierra y tacurú. El tacurú, no sé si saben, es la cerecita que se usa para poner arriba de la terraza para que no haya goteras. La versión barata del Zika. Y con asfalto, el asfalto es divino para, para dibujar y para pintar. El asfalto diluido es lo más. Ya que estamos, si la encuentro. Miren, esto está hecho, por, no sé si se ve, no es mío, es de una amiga. ¿Lo ven? Sí. Es, es asfalto. Y esta amiga que ahora vive hace muchos años en Alemania que estudió grabado también tenía unas series hechas con asfalto así rayado y, y te fuiste Marina fíjate que ahí me volví, ahí. Ahí me volví. Voy, voy aprendiendo no sé por qué me fui pero me volví ahora puede ser que te vayas porque acercas mucho a la cámara mucho algo a la imagen. Bueno, y tiene una serie maravillosa solo hecho con asfalto, pero digamos, uno puede a partir de, por ejemplo, para, para arriesgar en el dibujo esto, mezclar unos ejercicios que están re buenos, que a veces los resultados no son tan buenos en total, pero sí lo son en la vida misma de la experiencia artística, es mezclar cosas por rechazo. De repente, bueno, ¿qué me pasa si yo disuelvo. Eh, llevo el agua de las remolachas y si la mezclé con alcohol, ¿qué pasa? Si la mezclé con agua, ¿qué pasa? Si uso asfalto y de repente a eso le tiro y le hago una línea de otra cosa o qué tengo que tirar, cuál línea primero y cuál después y por qué. También hay ejercicios que están buenos para ejercitar la falta del ego, para salirse del ego, es uno empieza y yo tengo que seguir, tengo que decodificar cuál es la imagen que este hizo y, digamos, interpelarme por esa imagen y seguir hacia un lugar que yo creo que yo quiero seguir eso, como un diálogo sin palabras o, o ejercicios, mirá ejercicios también. Eh, to, yo hago un gesto y el resto tiene que hacer una imagen rápida, un boceto rápido de lo que ese gesto le significó. Por ejemplo, o sea, los seres humanos gestualizamos, si yo hago así, todos van a hacer una imagen, que va a ser diferente igual, pero porque todos sabemos de qué estoy hablando. Pero un gesto así por ahí para uno, o sea, cada alumno hace un gesto y el resto tiene que bocetar en tres minutos a partir de ese gesto, un dibujo. Y después vemos, vemos qué quedó, vemos qué nos, como qué construyo a partir de eso. Hay como muchas maneras de construir poéticamente metáforas. Eh, yo a veces las uso para mí misma también, porque uno a veces se agota a sí mismo. En relación a eso, en, o sea tu obra es un poco, se me ocurre, como si fuese un pullover que vas destejando y vas tirando, porque todo tiene relación, ¿no? Y va mutando lentamente, eh, tal vez por esta concepción casi oriental que tenés, no, no pareces una, una persona que vive en occidente, ¿no? O sea, tu forma de, de encarar la vida eh, ese, no sé, se me ocurre de, de un pensamiento no propio de lo occidental. Y bueno, ¿cómo, cómo lo haces? No? Porque es, es algo. O sea, vivís en, 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 en capital, salís, eh, encontrás todo el ruido de la calle, toda la locura, eh, la agresión de la gente también, que es, como dijiste hace un rato por ahí hay mucha competencia eh, y logras en tu mundo esa estabilidad para poder eh, generar desde otro lugar, me parece, ¿no? O sea, generar en todo sentido, o sea, como que el arte es vida, la vida es arte, la enseñanza es vida, es arte, eh, se va uniendo todo con todo. Sí. Creo que es eso, o sea, no salgo mucho, Mónica. Primero porque empecé a trabajar, para empezar yo empecé a trabajar a los 20 años mientras estudiaba y desde que empecé tuve 60 horas cátedra. Recién ahora jubilada soy un humano con algo de tiempo más allá del trabajo, porque yo trabajaba, trabajaba todos los días de 7 y media a 10 de la noche y los fines de semana me metí en el taller a trabajar. Eh, o sea que... Más allá no trabajaba en una oficina, siempre trabajé en escuelas. Entonces yo creo que eso, el poder ver desde ese lugar es importante. Por otro lado, sí es cierto que también este es un concepto importante. En algún momento de mi vida se me cruzó Kush, que es un filósofo que ahora está de nuevo de muy de moda, pero hubo un momento que Kush era un alemán que se vino a vivir acá, a la Argentina. Formados con, sobre la filosofía de Heidegger, que era una, un filósofo alemán muy interesante en muchas cosas, pero dicen que muy nazi. Pero bueno, Heidegger, entre otras cosas, es el que dice que, que es el estar siendo lo que construye, el, el, digamos, separa el ser del hacer. Quiere decir, hasta Heidegger. Todos los filósofos estaban así reconcentrados en una cosa que era el ser, que al, a que no llegamos ni vamos a llegar nunca, pero que existe y como que es tan importante. Y Heidegger se pregunta, de alguna manera, es el primero que se pregunta cómo el, el estar siendo es importante y es lo que nos hace. El primero occidental. Estamos hablando de ya el siglo XX, porque... Eh, digamos, en verdad, no, nuestra cultura occidental está construida de alguna manera sobre el renacimiento, que es cerebro, 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 razón, 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 y cuanto más razón, más, mejor vamos a andar. Y claro, pasaron unas cuantas guerras desde ahí, cada nueva guerra y cada nueva hambruna hizo pensar a unos cuantos que la razón parece que no resuelve todo. <laughs> Y eso es lo que se puso muy en crisis en el siglo XX. Y Kush, cuando llega acá, hace todo un montón de teoría, pero una cosa que está, para que concluamos con su historia, terminó viviendo en Tilcara y está enterrado allá. Tuvo una segunda esposa, qué sé yo. Pero él, entre otras cosas, hay una anécdota que cuenta que es muy interesante y él dice, Occidente se construye sobre el... Construir y destruir. El pensamiento occidental construye y destruye. ¿No me gusta esto? Chau, lo tiro abajo y empiezo de nuevo. En cambio, él dice, yo observo que en América, los pueblos americanos, vos vas y querés comprar huevos. Vos vas y está el tipo que vende los 30 huevos de las gallinas que sacó a la mañana. Entonces le decís, deme todos los huevos. Y el tipo te dice, no. ¿Cómo no me los va a dar? No, porque hay otros que tienen que comprar y si yo se los doy a usted, los otros se quedan sin huevo y esto es una comunidad. Entonces, lo que Kush dice, de alguna manera también es lo que dice Oriente, es como que hay épocas mejores y épocas peores y que no se pueden poner todos los huevos en una misma canasta porque son de todos. Entonces, sí, yo creo... De alguna manera me adueñé de estas ideas de que no es blanco o negro, que no es que yo construí, no me funcionó y tengo que destruir todo para volver a construir. No, no, la vida es una, un lugar en el que, la, que, que yo trato de vivir esa vida. A ver, me va como el horto muchas veces también, no te creas que soy siempre feliz, estoy siempre en estado de gloria, pero... Me, y, igual que todos, muchas noches no duermo por ver lo que pasa en el planeta, lo que le pasa a mi vida en particular o lo que le pasa a los argentinos, eh, por la pandemia, por el sufrimiento de un amigo. O sea Igual que a todos me pasan cosas, pero sí estoy convencida que de todo se aprende, de, de todo lo que se tira eh, antes de ser tirado está dentro nuestro y nos dejó algo, lo malo y lo bueno, y que. Lo malo también construye. No es que un edificio se tira abajo, un trabajo no sirve nada y hay que hacer otro. Un trabajo, si no sirve, sirvió para ver lo que no sirve. Y eso que no sirve ahí por ahí en cinco años sirve en otro lado. Si yo lo pude integrar en vez de rechazar del todo y, y enojarme con eso. Capaz en cinco años eso sirve y todos los que tenemos, los, los más jovencitos todavía no lo ven, pero nosotros, los que están ahí del otro lado, que llevan varios años laburando en el taller, saben que un tipo de línea o una relación espacial que les pareció horrible y mal resuelta hace 20 años, hoy la miran y dicen, ah, pero en esta otra nueva imagen que estoy haciendo, esto sí funciona. Quiere decir algo que yo tenía guardado y que en un momento no era necesario en otro momento haberlo hecho me sirvió para para hacerlo absolutamente necesario entonces yo creo que hay que amar todo lo que hacemos lo que nos funciona y ahí vamos a la pregunta esta primera que me dijiste si no me enamoro a veces me enamoro de algunos trabajos más de la cuenta y lo que trato de hacer es esconderlos porque probablemente son los peores. Porque son los más seguros, son esos donde uno dice, bueno, este este sí, porque a, además de todo, más allá de que todos nosotros laburamos sinceramente con nuestro todo, nos encanta que la obra los otros la miren, digan que está buena, tenga un espacio, o sea, y no solo nos encanta que el otro la interpele y le sirva para, para su vida. Nos encanta que nos alaben, hay que ser, porque así es la vida, a todos nos gusta que nos digan cosas lindas, y más aún si invertimos mucho esfuerzo y trabajo en lo que hacemos. También cuando haces una buena comida, o sea, no es solo en el arte, o te pones un par de zapatos que te costó un montón de guita y los querías hace un montón y te quedan cómodos, y alguien se da cuenta que los tenés y dice, ah, qué bueno que los vio. Entonces, sí, yo creo eso. Creo que hay, que hay que asumirse con el juanete en el dedo gordo. Es así. Porque sirve. Siempre también para algo va a servir. Ahora estamos viendo grabados. Dejamos de ver tus dibujos y estamos viendo tus grabados. ¿Qué, uh -huh. ¿qué tamaño tiene este grabado, Marina? Ese grabado es muy... A ver. Tienen 15 cada cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 15 por 6, 60, 80 más o menos por un metro y pico. Eh, yo empecé a trabajar con los cuadraditos. Eh, si sí, sí, se ve con mucho detalle mi obra, hay laburos que básicamente todas las series que tengo, primero mi tamaño cómodo para trabajar de base es pequeño. 20 por 20, 20 por 30. Tengo una obra muy exageradamente intimista y llena de datos y datos que cada uno ve como quiere y como puede, pero que yo puedo explicar algunas veces y otras no, pero que, me, que las necesito, El, ese tipo de espacios. Y en un momento me di cuenta que así como en la vida hay diferentes puntos de vista, según como yo conecto unos cuadraditos con otros, dicen una cosa o dicen otra, y no solo para mí, sino para los de afuera. Y también cuando empecé a iluminar los grabados, me di cuenta que una misma imagen con una paleta, supónganse que el personaje que en un cuadradito está en verde, cuando está en rojo es otro. Entonces empecé a jugar. Eh, tengo muy claro que hay un montón de gente que dice que no es grabado sino pintura otros que dice que hay mucho dato en esa obra que no se ve nada porque es mucho la verdad me importa un bledo porque yo tengo la idea de que esos trabajos son para que cada uno vea el pedazo que quiera ver y pueda ver y necesite ver es como una película y, expandida exactamente sí y me pasa, la primera vez que me di cuenta de eso fue dando clase. Yo tenía una primaria que tenía los siete grados hacia siete, diez años estaba. O sea, había pibes que había conocido a los seis años y los seguía teniendo, lo seguía teniendo. Entonces, un día que tenía, estaba haciendo, tenía como yo trabajo por serie, no trabajo de a una las chapas, trabajo de a cuatro, de a cinco, de a seis, porque si las trabajo de a uno, las sobo Me meto mucho me, obsesivamente y se van a la mierda. Entonces hago varias al mismo tiempo, así calmo los ánimos. Entonces había hecho la prueba de estado de como seis trabajitos de 20 por 30. Entonces, digo, voy a llevar los pibes de la primaria. Llevé las, las pruebas de estado de seis trabajos y así tenía dos, los siete grados en dos días. Entonces, esa semana repartí en grupos y cada, uno ten, cada grupo tenía que armar una historia de esos laburos. Y era genial, porque todas las historias eran todas diferentes. O sea, cada grupo que agarraba una imagen, qué sé yo, la agarraba el otro grado y inventaba otra historia a partir de esa imagen. Entonces ahí empecé a maquinar esta idea de eh, cómo según cómo se articulan las cosas, eh, yo, pero también el otro ve otro, otro discurso, otro diálogo. Otro, otra historia, porque volvemos a lo mismo, se cruza el mundo real, el mundo contemporáneo, el que compartimos y lo que a cada uno de nosotros nos pasa con ese mundo y con nuestra propia experiencia de vida, porque cuando uno dice, a mí el gris me calma y otro dice, a mí el gris me deprime, el gris es el mismo, lo que cambia es el humano. Y no es que cambia como ser humano, sino su experiencia con el gris, que por ahí ni sabe él cuál es su experiencia con el gris. Y a veces ese mismo gris a una misma persona un día le calma y le relaja y otro día le recontrabajonea. Quiere decir que además no es solo la primera experiencia con el gris, sino las muchas experiencias con el gris más el aquí y el ahora. Muchos elementos. Eso pasa en cada uno de nosotros cuando vemos una obra y cuando la hacemos también. Entonces, en estos trabajos de los cuadraditos, que después, yo había, les había mostrado esos libros de artistas. Cuando yo hago los laburos me sobran millones de cuadraditos. Imprimo muchos, muchos cuadraditos y después uso los que necesito. Y después me sobran pilas de cuadraditos que Como los grabadores somos tan serios y no intervenimos nada porque si no quedamos fuera del sistema, hago los libros de artista con eso. Pego cosas, pinto cosas, juego. ¿Eh? Ahí está, acá hay uno y según el día, este están iluminados, muy iluminados. Estas eran unas chapas con un negro, los negros son de la chapa misma. No sé si se ve algo. Sí, se ve poquito. Te a volviste si... a ir, Marina. Pues <laughs> ahí sigo. estás de nuevo. A ver, a ver si se ve. Los negros, ahí sí, se ve. Es sí, sí. Los negros es la chapa misma. Y entonces... Porque esto, qué sé yo, estos son como los entrenamientos del seleccionado. Lo que voy haciendo con lo que me sobra, con lo que me va, que bueno, después a veces se muestra, a veces no. Y acá Marina, porque evidentemente o sea, es un montaje, ¿no? Vos montás, imprimís sí. lo, los pequeños cuadraditos y después haces un montaje sobre otro soporte, ¿no? Y así Entonces, se constituye la obra, no es un solo uh -huh. papel. Es un solo papel, sí. Agarro un papel, a veces un papel de calco pesado, a veces un papel madera. Imprimo, hago, suponete, seis estampas de cada, de cada una de las doce o catorce chapitas que hice. Pero las imprimí sobre, sobre ese papel, las chapitas las colocas... A, no. a eso iba. No, no, claro. Hago, suponete, tengo esta chapa. Entonces hago sí. una edición de seis a sangre, cortado al borde. Y lo mismo hago de las 12 chapas diferentes que usé. Entonces, pues tengo los cuadraditos y boludeo. Juego en la mesa con los cuadraditos varios días seguidos. <coughs> los muevo de lugar. Veo me, muchas porque además Llega un momento que la corto de moverlos porque podría seguir moviendo los 10 años seguidos y nunca estaría ni del todo bien ni del todo mal. Eh, a veces ilumino antes de pegar. A veces pego e ilumino después. Y entonces eso, como, y cada vez cuando juego con los cuadraditos, vuelvo a jugar también con todo, con el sentido de lo que... Hice, pero también con las zonas de valor, con si hay que, ves como por ejemplo, si, eh, los rojos tienen un camino diferente, eh, hay zonas de valores bajos y valores altos, todo eso lo vuelvo a ver más o menos, porque tampoco, como está hecho todo por separado, también es azaroso lograr una composición, pero es parte de mi juego también eso. Marina, entonces todo lo imprimís en negro y después iluminás. Sí, todo imprimo en negro y después ilumino. Y me prefiero iluminar a trabajar con el color en la chapa misma, porque cuando el color es la chapa misma, primero por, eh, trabajo con tintas, entonces como la tinta es al agua y la tinta gráfica al aceite, el negro hace así y salta, porque la tinta. Entonces, ese efecto me gusta más que el de la sobreimpresión en el color para mi obra. Y la otra cosa, porque en tintar a la pupé me aburre y en tintar eh, todo de un solo color me hace un tipo de imagen como muy ordenadita para lo que yo quiero. O sea, el valor lo va dando con mucho orden la chapa y no es lo que me interesa cuando trabajo madera es diferente por ahí sobre pero en la chapa me gusta iluminar sí acá esta obra por ejemplo se ve que por, además buscas diferentes formas de, de presentación no por ejemplo acá aparentemente está eh, colgada con unas cadenitas son como sí, libros ahora, de artistas y, en este eh, momento, sí en este momento eh, abandoné el marco. Ahora estoy haciendo casi todo sin marco y todo así. Los pego en cartones, les pongo unas tiras que les hago todo el bordecito a mano. Yo digo, en esta hay una parte de terapia ocupacional, porque me lleva horas y horas la parte del armado. Pero tengo la sensación de que la fragilidad de los temas que estoy tomando en este momento... Me llevan a mí a la fragilidad de ese formato. Tengo muy claro que nuevamente voy a quedar fuera del sistema seguramente en muchas circunstancias porque el marco viste. Y sí, igualmente este caso... es relativo eso, Marina. Depende para qué sistema. Viste que hay muchos sistemas y hay algunos sistemas que prefieren eh, sí, sí. esta forma de mostrar. Eh, así que nunca se sabe eso. Bueno, eh, yo, yo me doy cuenta que, sí. que, que es muy difícil también, por ejemplo, yo misma lo veo y digo esto, si, si alguien lo tiene que ver por internet, no ve nada. O sea, tengo muy claro que es muy difícil, eh, pero igual no me preocupa en absoluto, porque vos tenés razón, o sea, cada obra, cada uno de nosotros está para un espacio en particular. Y es el espacio que además le interesa, eh, al que le interesa estar y donde quiere mostrar también. O sea... O donde podés mostrar. Es muy interesante, ¿no? Que se despliega sí. esta, este aspecto de, del sistema, ¿no? Como es un aspecto como muy, muy propio del circuito, de la gráfica, del grabado, que me parece que es un tema de discusión enorme. Pero está buenísimo, lo re agradecemos que lo verbalice vos, Marina, porque... Es muy cierto que hay algunas cuestiones que no sé cómo decirlo, pero como que van regulando, como bueno, de esta forma sí, como de esta forma no, uno va sabiendo, mmm, si no lo mando con marco, no entra, ¿no? Como, eh. y, y tiene que ver con que yo alguna vez he sido jurado y es verdad que es re difícil ver cien sí. si trabajos si no hay un marco gigante que separa uno del otro cuando los ves, yo lo entiendo eso, ¿eh? pero sí. también... Entiendo que, que también le quita al que muestra eh, su, su propia identidad, o sea, es como muy complejo. Y también hay otra cosa, ¿no? Eh, que tiene que ver con en qué ámbitos uno quiere mostrar y por qué. Por ejemplo, yo debo reconocer que más allá de que me encantaría, no voy a decir que no me gustaría estar en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿eh? Obvio, no, sí, sin duda, sí. ser parte de la colección le gustaría a todo el mundo para pasar a la historia. Pero, entre estar en un lugar donde van mis 10 pseudo colegas, ni siquiera mis, que van el día mis amigos, sí, pero digamos donde no hay acceso del público porque no, ni siquiera es un lugar conocido y el que va es el que solo sabe lo que está de moda contemporáneamente y estar en un centro cultural donde van los pibes de la primaria, los chicos del parque, los vecinos y miran y se conmueven y se preguntan y yo prefiero eso. Eh, sí. En algún momento tuve la suerte y digo la suerte porque hay mucha gente que podría tener de haber tenido sala en el Cibori. Sí, muestra también. en el Cibori que fue enorme, sí, hermoso pero es suerte también. No voy a decir que no hinché las pelotas durante años para tenerla. ¿eh? Pero hay muchos otros artistas que se la hubieran, la hubieran podido tener también y no hay lugar en la Argentina, no hay lugares en serio. Y yo, no se pueden imaginar lo fuerte que era que tus colegas te digan algo de tu obra siempre es lindo, ¿eh? no es feo. Pero ir y esconderte por los pasillos para ver al señor que entró y que ni conoces ni vas a conocer nunca, hablar con la señora de eso y, que, y lo que ve y lo que no ve y, y, y eso, eso, eso es impagable, eso vale más que todo, o sea, sentir que lo que estás haciendo conmueve al otro y, y en mi caso yo creo que no es eh, que conmueve porque yo digo una cosa que él tiene que escuchar como yo la digo, sino... Yo siempre me planteo que el otro tiene que poder encontrar ahí lo que necesita encontrar, no solo lo que yo necesite poner. Entonces, esa experiencia de la obra más ambigua, de la obra donde quedan espacios para que el otro se sienta reconocido a sí mismo en cualquier otra cosa, a ver, por ejemplo, eh, yo puedo estar eh, dibujando un niño pateando la pelota y por ahí en el gesto del niño que patea la pelota, otro se ve a sí mismo subiendo una montaña. Y para mí eso es importante. La obra, no importa cuán, eh, cuán eh, oficial sea la temática o cuán informativa sea por un lado, uno puede plantear una obra en la que uno hace políticamente, un, da un mensaje político muy claro, me parece a mí, o habla de un hecho muy puntual, pero a la vez lo plantea de tal forma por el nivel de expresividad, por cómo usa el lenguaje, que otro puede ver otra circunstancia de la vida en, esas, en esa obra también. Yo creo que cuando, por decir algo, cuando uno se identifica con Maradona, no se identifica porque jugó al fútbol, sino por otras cosas de la vida de Maradona en las que uno se puede decir Maradona porque lo conocen todos, pero digamos, podría ser cualquier otra cosa, eh, aunque ni sepa de fútbol. Entonces, yo creo que eso es súper importante, que poder lograr arriesgar de tal manera que haya en la obra una cierta ambivalencia que le permita al otro ver más allá. Eh, eh, es un esfuerzo porque es de alguna manera también desmaterializarse a sí mismo, dejar de mostrarse o mostrarse demasiado <laughs> La, ¿dónde? al mismo tiempo. Dejarse de mostrarse para que te vean. Exactamente. Y para hacer eso hay que mostrar, hay que arriesgarse demasiado que es mostrarse internamente. Pero me parece que si hay un lugar donde eso es posible es en el arte. Y que hay que ejercitarlo desde que uno es muy pequeño en la escuela. O sea, hay que, hay que sacarse esto a los alumnos. Equivóquense mucho. Mucho, ¿eh? Y si el profesor los reta, es problema del profesor. Encuentren la manera de que el profesor entienda, porque el profesor también se equivoca mucho en, en su obra. O sea, en un lugar sabe que lo que están haciendo es valioso. Carolina, por favor, no vas a poner a todos los, dos, a todos los estudiantes en contra. No, no, es una broma. No, no, porque en la, en la, no, no. Cuando, te, cuando se atrevan a equivocarse, van a poder escuchar también. Sí, sí, sí. sí. En y realidad, y además, es, es. vos que sos maestra, sabés que cuando los alumnos, todos ustedes que son docentes, cuando los alumnos hacen exacto lo que vos les decís, es un embole. Si siempre hacen exacto lo que vos les decís. Puede que el primer año no, pero después de dos o tres años, necesitas que alguien te mueva un poco el tablero. Sí. Sí, y además, Marina, en todo lo que vas diciendo, lo que va resonando, me parece que constantemente es justamente la acción, ¿no? Como hacer esa acción constante hacer eh, hacer por hacer hacer consciente estar en movimiento no como ese, esa meditación para accionar me parece fundamental en el sentido de pensar como el trabajo en un constante trabajo que por supuesto va a tener sus altibajos pero digamos como como sostener el trabajo artístico que, que lleva esfuerzo sí en esa foto que estoy viendo, esos son los papelitos del entintado, cuando desentistás la chapa, la famosa guía, los pedacitos de guía. En un momento empecé a darme cuenta que me interesaba esta, esta relación entre los nombres, los nombres, los nombres, los nombres que no son nada y el manchón negro. Y empecé a juntar las pilitas de los papelitos que usaba para limpiar las chapas al hacer las ediciones. Y a partir de ahí empecé a jugar con los personajes sueltos, hueveando, así, jugando como si fuera nada, sin pegar nada. Hasta que en un momento le encontré la vuelta, pero me llevó uno o dos años a ver por qué quería hacer eso y juntar eso. Y en este momento tengo un, todavía estoy haciendo un par de obras que tienen que ver con eso. Y sigo juntando papelitos también, que no sé para qué. Pero. Por eso puse esa imagen también, por esta cosa de que a veces uno, lo que llaman ahora tan modernamente el archivo del artista, va metiendo cosas que ni sabe muy bien para qué y en un orden que es solo propio, porque en algún momento para algo le va a servir. Hay algo que te aparece, que no sabes por qué, pero que vas a usar alguna vez. Y acá aparece otro, otra construcción que ya no es la matriz de las chapas, sino que otro, sí. otro proceso. Sí, acá son dos chapitas diferentes. Eh, digamos, conceptualmente tiene bastante que ver, porque ese marco de madera en negro y gris está usado, yo no sé si te puse, pero es parte de unas hilografías que también los uso como módulos. Y acá están iluminadas las dos chapas parejas con té, solamente están coloreadas con té para que por un tema de composición, o sea, si quedaban blancas blancas salían mucho del marco de la ventana de, de la naturaleza. Las imágenes tienen que ver con una época que yo trabajé bastante, no sé mucho, eh, pero con imágenes de la cábala, con imágenes eh, simbólicas, con construcciones simbólicas, esta idea del laboratorio humano, eh, que tampoco nunca desarrollé en extenso porque después me, me empezó la, más la necesidad de, los, de los, trabajar el tema en los migrantes, porque lo contemporáneo se me vino encima. Y el signo del pez que tiene que ver con la vida, pero en realidad no lo puse por eso. En principio ahí necesitaba meter algo que uniera las dos imágenes visualmente. Y entonces empezar a pensar, bueno, ¿qué? ¿De dónde? ¿De qué color? ¿Por qué? O sea, había una necesidad de la composición que no me cerraba. Me molestaban las líneas grises del medio solamente, me cortaban demasiado la composición y eran muy pregnantes. Y entonces necesitaba atar esas dos imágenes con algo que le rompiera la pregnancia a las líneas grises horizontales. O sea, este diálogo, esta cosa de que uno tiene la idea, pero la imagen te manda también a veces. Te la complica y tienes que encontrar la solución, pensarlo desde la composición, pero que sin, sin dejar de negociar el sentido, ¿no? Ir y venir todo el tiempo a los dos lugares. Y arriesgarse porque por ahí la podías haber dejado así, pero no. Sí. Y te quería hacer una consulta, Marina. Este, en todos estos años siempre trabajaste en la chapa o tuviste pocas de sí. PVC, madera. No, tengo muchas maderas también, pero en los últimos años le estoy dando la chapa. Eh, tengo muchas maderas. Eh, primero cuando egresé Trabajé, ves, esa es madera. Y ahí tenés el mismo marco gris del anterior, está puesto acá en verde en una madera única con... y los personajes son módulos. Vas a ver, por ahí aparecen en otro lado. Esos dos personajes blancos están cortados y el corazón también. Entonces, esos, ahí el que está cortado suelto es la mujer roja. Lo demás es una... Eh, ay, no me sale, cuando vas eh, sacando partes. Un taco perdido. Un taco perdido, exactamente. Claro, o sea, salvo la mujer roja, es un taco perdido, y después ¿Cómo? imprimís el taco perdido y finalmente le imprimís la mujer roja, que es un módulo. Sí, y de esa, esos laburos tengo con mujer roja, sin mujer roja, es como que hay un momento en el que me aburro de mí misma y juego a otra cosa. Estos todavía están, pero hay unas series que hice de maderas hace 30, 20 años, que el año pasado en un ataque de locura las retrabajé, una, era una edición de 10, tres trabajos tengo, ediciones de 10 que son otra cosa ahora, y que supongo que terminarán siendo 1980-2020. Porque... <laughs> ah, hace... Cuando eso es interesante, ¿no? Eh, cuando querés eh, eh, firmar una obra, y, eh, haces ese registro. De lo... Sí, yo no pongo fecha en las obras, cosa que mucha gente está muy preocupada con eso eh, y ni me acuerdo además. A veces, a esta altura ya, lo único que te puedo decir es de esta década. Y no pongo fechas. Primero porque hay obras que cuando la, un tiempo después la edición entera la retrabajo, como le, lo vuelvo a imprimir otra cosa arriba, al costado, qué sé yo, como también es un poco la idea de que finalmente va a ser una gran fogata la obra, porque no hay donde guardar tanta obra en ningún lado, entonces ya que va a ser una gran fogata es mi fogata. Eh, pero además... Porque siempre pensé que esto de que si es del 99 o del 2001, a quién le importa. O sea, lo que importa es la obra. Más allá de que con los años me di cuenta que si alguien quiere agarrar tu obra para hacer una investigación, la pones en un problema. Pero bueno, tampoco me preocupa. Mucho. Claro, tampoco me preocupa mucho. O sea, si no quieren el problema y unos cuantos que ponen fecha, investigarán por otro lado. O sea, porque me pasa eso, es como que no, no, no puedo entender en un universo de millones de años el valor de un año o el siguiente. Sí entiendo que la obra evoluciona, pero también entiendo que a veces uno recupera cosas que en un momento, hace 20 años, no valían nada para uno y ahora se da cuenta que eran uno, uno muy en serio, que está bueno y que valen, y que las puede retrabajar. No, te hago esta pregunta porque para el mundo del grabado es tan importante las, eh, eh, hacer, eh, digamos, eh, poner la serie, ¿no? Uno de tantos, dos de tantos, poner, eh, qué sé yo, el, eh, el año, como, o sea, en qué año le, algunos colocan eh, como barritas, 18 barra 20 barra 21, no sé. <laughs> eh, Sí, sí es una de las razones por las que también a veces se enojan conmigo yo no pongo los años no me los acuerdo y además las retrabajo me pasa eso de repente veo algo no cuando es una chapa bla, una chapa de 20 por 20 negra esa es así pero por ejemplo con los cuadraditos eh, por ejemplo esta yo no me acuerdo me parece que le hice en el 18 pero no los no lo tengo claro. No lo tengo claro y a veces de repente después la uso en un trabajo cinco años después. La recupero para otro trabajo porque la mezclo con otra cosa. Entonces es como que he optado para no poner nada porque para equivocarme a mí misma prefiero no poner. Solo cuando mando afuera, pero te diré que así entre nosotros y todos los que vean esto por YouTube, una vez... Como no lo sé la fecha antes, sé más o menos, puedo decir, fue en el invierno que nevó, fue en el, qué sé yo, ah, esto lo hice durante la pandemia. Este, entonces, cuando mando afuera o alguna vez que te dice dos años, tres años, bueno, trato de buscar algo que me parece que tiene dos años, pero por ahí tiene dos años y medio, y como no. no no lo tengo. A veces busco a ver si le saqué la foto y entonces me fijo si la metí en Facebook en algún, ¿viste? Cuando te dicen el 18. Pero no. Claro. claro. Y... Sí, las redes funcionan como una suerte de archivo, ¿no? Claro. Veces... Como una senda de, de lo que vas haciendo. Pero cada vez más intervengo sobre mis propias obras, ¿eh? Y entonces voy. Y voy desarmando y deshilachando lo que estaba unido de alguna manera. Como que vuelvo a cortar, corto cosas. Ese, por ejemplo, todo que viste, que mostraste todo entero, en cualquier momento pasa por la tijera. Porque ahí ¿Qué? está, lo miro y digo, me parece que esto va a quedar mejor si le doy el formato que estoy usando ahora de los cartones con las tiras. Y ahí está, y digo, me parece que lo voy a. Y seguramente que si lo paso por la tijera le voy a querer. No sé, tal vez necesita un punto en un lugar porque al ponerlo en tiras necesita otra cosa y lo vuelvo a tocar, qué sé yo. Este es un cobre, este es un trabajo que yo quiero mucho, es grande. Y este sí tiene todo: tiene agua tinta, agua fuerte, tiene salpicado, técnicamente tiene mucha toda gracias. la carne al asador sí, bastante sí eh, igual es como lúdico el arte siempre es lúdico no pero en tu caso eh, no te privas de nada para cuando eh, o sea siempre estás jugando y eh, yo digo que el que elige eh, hacer arte eh, elige mantener a su niño vivo no presente todo el tiempo eh, y acá es bien claro, ¿no? O sea, Marina Niñita está presente totalmente, está muy, muy ahí con vos, conviviendo cotidianamente. Eh, y eso creo que es lo que te permite todo esto, todo este universo, o sea, Marina Niña no ingenua, ¿no? Porque eh, atravesada por todos los autores que nombraste, ¿sí? Eh, que te van dando miradas también críticas. Eh, o sea, mucho, con una, con una vuelta, ¿no? De donde donde todo es un círculo, donde se, el círculo pasa por, nuevamente por los mismos lugares, pero distinto, ¿no? Sí, eh, una cosa que yo quiero aclarar ahí, porque esto sí me parece importante, es sí, sí. yo no leo los. los autores se me fueron cruzando en general después de que la obra estuviera, y en el momento que se cruzaban, yo decía. Uy, mira este, tiene razón, es así, claro, es como que es como el psicólogo cuando te dice eso que estás diciendo viene de ego, pero qué boluda, no me di cuenta antes, digamos, Benjamin se me cruzó mucho después de entender eso. Yo eso lo, y eso lo venía trabajando con una amiga escritora de cómo se cómo todo era fragmentado, lo que escribían los adolescentes, lo que hacíamos nosotros, era una gran poeta que se murió ya ahora, y, y la necesidad de unir como rompecabezas cosas y como no podía hacerlo de otra manera y esto, esto, y un día se me cruza Benjamin y dice eso, yo digo, ah, Marina, entonces está todo bien, lo que está pasando es lo que es, y, y así medio que todo, o sea... Yo eh, a mí me preocupa cuando ahora en la enseñanza de las artes, eh, en muchas materias de taller, se empieza por hacer leer un teórico y que el, el artista interprete el teórico, porque es lo que está pasando eh, en la legitimación del arte. Hay un montón de curadores que creen que saben qué hay que hacer. Entonces ellos dicen esto es el tiempo contemporáneo y esto debería resolverse de esta manera. Y sí, agarran 10 artistas esclavos a los que les dicen cómo tienen que resolver el, en el formato contemporáneo. Y yo creo que el arte es al revés, que el arte se mete en la grieta y el filósofo desde esa grieta decodifica. Entonces, creo que hay que darle al artista la libertad de tirar los tachos. Y es el artista que tira los tachos el que le da el sentido de alguna manera al, al filósofo y al sociólogo. Es el, hay muchos filósofos que leen en el arte. ¿eh? Didi Uberman es uno de los que vos lo podés leer, pero el tipo habla desde lo que vio en el arte. No es que piensa y aplica a obra, o piensa y cree que el artista hace lo que él dijo, sino que el tipo ve... Y entonces piensa. Y es bien interesante todo lo que dice Didi Uberman. Hay muchas pequeñas partes que vos decís: ah, es esto, es real, tiene que es lo que me está pasando. Pero él, en un punto, es un artista, porque es un tipo que todo lo que va viendo, y también a veces es bien interesante leer bibliografías, la de Berman es genial, porque es como que los tipos se van cocinando a sí mismos y. y de la propia experiencia que el tipo habla de, de cómo fue construyendo su obra por su propia vida, vos vas pudiendo hilar tu propio sentido. A, a mí me preocupa cuando a veces es primero la teoría y si vos no sabes la teoría no sos artista. No, no, no. La teoría acompaña, yo creo, eh, ayuda. Eh, Ayuda también a, a explicar, ayuda a legitimar lo que estás haciendo desde algún lugar en una sociedad muy cruel y muy académica, pero la obra no sale de la teoría de otro. O sea, yo no leí Platón antes de dibujar algo que vos podés interpretar con Platón, no tenía ni la menor idea. Y me parece que a la mayoría de los artistas nos pasa eso y le pasó en la historia del mundo eso, como que sí, se han cruzado con teorías, pero más bien se han cruzado con experiencias de otros artistas, han cruzado textos o, o no. escritores, se han movido, pero no han explicado en su obra lo que escribió un sociólogo, o un filósofo o un psicólogo. Si no, y porque eso que... creo que sería casi imposible en realidad. No sé si sería... Es dejar agujeros. Entonces, claro. si, si la ciencia siempre quiere explicar y justificar todo, el arte lo que hace es dejar los agujeros para respirar adentro. Tirar uh -huh. indicios, tirar datos, pero solo se respira en, los, en esos agujeros que deja la obra para que el otro pueda encontrar que es distinto a la ciencia para mí bien Marina y si tu, tuvieras que dejarnos porque te, la verdad que fue eh, bastante extenso pasamos por millones de temas millones de de, de ideas no o sea fue bastante eh, para mí es sorprendente esta charla porque pensé que por ahí iba a ir por un lugar y fue por, por muchos lugares distintos, ¿no? Y todos conectados y relacionados a, a, a lo que tenemos que hacer o lo que, lo que queremos hacer en la docencia y en el arte, acá los que estamos presentes, ¿no? Eh, o, o los que aspiramos, tal vez se, a, la, a veces se queda solamente en una aspiración. Si quisieras. Eh, darle como un cierre, ¿no? que no sé si es posible eh, eh, hacer un cierre de todo este pensamiento, pero si quisieras de dejar a, a los estudiantes y a nosotros algo como, como el cierre de tu obra, ¿no? o el cierre de esta charla. Yo creo que si tuviera que decir algo, diría que yo creo que somos uno con el universo todos y el arte son nuestras piernas para caminar y para flotar en ese universo el hacer y también el transmitir a otros para que hagan y creo que es la acción como decía ameli o sea es laburar laburar y laburar y, y el laburo mismo de vela y es dudar una vez un filósofo me dijo un profesor que tuve filosofía que lo más importante en esta vida era preguntarse aquello a lo que no le, no le podíamos dar respuesta. Porque si la pregunta que nos hacíamos ya le sabíamos las respuestas, no había nada por hacer. Que siempre había que, cuando se preguntaba uno a uno mismo cualquier cosa, tenía que armar un andamiaje de preguntas para no estar en el vacío pero que si sabías la respuesta antes de empezar, y me parece que en el arte es eso, es un ejercicio en donde la pregunta siempre, nunca tiene certeza, siempre tiene dudas y, y es lúdica en ese sentido, en el sentido, Winnicott habla de eso, que la cultura es el juego, el juego es ese lugar que se crea a sí mismo donde uno acciona posibilidades, toma de la realidad lo que va viendo como niño o como adulto, pero cuando está jugando está en otra realidad y sabe que está en otra realidad, pero es tan fuerte esa otra realidad que el juego es en sí mismo un mundo. Y eso es en la obra también, o sea, uno entra a ese mundo que está tejido y yo creo que eso, que si yo tengo que decir que, que, que me dio la, el, el arte a mí... Más allá de que, como yo digo, es re lindo exponer, es re lindo ver obra de colegas, es re lindo todo eso, lo que me dio es un mundo posible. Y un mundo posible donde yo creo que puedo elaborar el mundo terrible en el que vivo y bellísimo en el que vivo. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es seguir haciendo, porque esto es lo que elegimos, caminar en ese lugar. Cada uno de los que está ahí seguro que eligió algo parecido a lo que elegí yo, como sea. Y va a encontrarle el camino como pueda. Pero me parece que es eso. O sea, es hacer, hacer y hacer. Y no mucho más. Abrimos los micrófonos para aplaudir. Ahí, abramos los micrófonos para aplaudir. Yo a porque me que estoy de edad, cuando hablo, Nunca soy... No, fue muy completa. La verdad que, sinceramente, Marina, me sorprendió porque eh, pasamos por un montón de, de lugares. O sea, es verdaderamente la charla eh, tuya de hoy, una película expandida también, como tu obra, ¿no? Así que eh, estuvo muy bueno, me parece. No sé si coinciden conmigo. Eh, acá hay una profesora Liniana Betucci también que se nos unió. Estuvo. Eh, de, del campo de la pedagogía eh, y que bueno, que estuvo sintiendo con la cabeza varias veces cuando estaba charlando. Con las cejas, veo poquito en el celular, no sí. nada, pero de cada, cada momento que se le veía como las cejas le hablaban. Sí, realmente me pareció sumamente interesante, enriquecedor y, y todo lo que expusiste eh, realmente yo que no, no soy de arte si no soy generalista eh, muy interesante te, te agradezco muchísimo me encantaron las, las obras que mostraste los grabados preciosísimos eh. muchas gracias eh. muchas no, gracias. gracias a ustedes para mí es un honor de verdad a mí me gusta me parece que si esto sirve un poquito a cada uno para hacer su propia historia va valiendo. Sí. Yo de verdad creo que la vida se hace entre todos. Creo en, cual, en que tal cual, tal en, cual, en, en el compartir. No es puedo mejor. imaginar el mundo sin eso. Lo necesito, además. Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Lo que yo digo siempre: <laughs> dudas, sugerencias, no. agradecer más que nada. Nos llevamos un montón de cosas, tanto autores como ganas, hasta una actividad para hacer. <laughs> un montón de cosas. Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos cerrando, ¿sí? agradeciéndole a Marina enormemente el haber participado de la Semana de las Artes. La verdad que. Muy sí. bien. Gracias, Marina, y además te están agradeciendo por el chat. Por ahí vos no lo podés ver, el chat. No, sí, estoy estoy es viendo, muy gracias. Ah, estoy bien, gracias. Voy viendo los gracias. Tengo Peñal, 15% bien. de batería además. <risas> además, <risas> hermosa. No, no, no pero no, lo pueden enchufar Bueno, sí, sí, por acá para el Me chat. voy a cambiar lugar. Están. Un recorrido sí. fantástico, alucinante. Sí. Gracias, hermoso todo, leyendo los chats. Gracias, hermoso todo, bueno. dice Milagros. Muy, Muy anticipado, ¿no? sí. Sí. Ahí está, ahí aparecí de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí ahí estás. Sí sí. sí, sí. Así que bueno, y bueno, bueno con un, un honor, honor para una palabra, con un día yo te voy a buscar no, con no, el mundo y, y vas a venir a dar una charla presencial al, al EMAP. Te hago Dale, el chofer. Sí. Mereza, como me decía un, un compañero de, de Avellaneda. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno. Eh, no sé si alguien quiere decir sí. algo más. Si no, ya vamos despidiéndonos, ¿sí? Bien, Marina, te fuiste otra pero vez. Sí, espera, la admití de nuevo, no sé por qué ah. por ahí se desconectó. Está, pero, está, pero está sin imagen volvió a conectar con otro dispositivo ah, sí porque bien. no con el mismo enchufado Ah, <laughs> bien 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 Ok. porque se estaba se estaba quedando sin batería eh, bien. te escuché hasta que me dijiste que un día me venían a, me venías a buscar sí, con el auto claro ah. que te voy a hacer de choferesa porque así me decía un compañero que lo, lo llevaba a la casa y me decía choferesa así que te voy a hacer de choferesa <laughs> Y te, te llevo y te traigo un día alemán ¿Eh? Dale, sí, que, sí. Qué tan necesario es este, poner el cuerpo, ¿no? En todo este tiempo Dale. que tuvimos de, 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 vir, de virtualidad, de modalidad virtual. Y con todo lo que hablaste, las experiencias corporales, de tu vínculo con la danza, que a mí me súper sorprendió. Está buenísimo, Marina. Muchísimas gracias. Sí, eh, eso me encanta. Eh. Eso es algo que me encanta hacerlo. Me pasa esto, me cuesta ir lejos. Eh, me cuesta también ir lejos, no porque sea vaga, sino porque. Eh, bueno, Mónica sabe. Pero si puedo ir, cuantas veces me, me, me busquen o me lleven, me encanta. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, un abrazo gigante para, para vos, Marina. Y bueno, un abrazo y gracias viendo, viendo presencialmente. ¿eh? Dale, y gracias por la invitación. Bueno. A vos. Gracias a Chao para todos. Chao, chao. Wow, chao, nos vemos. Gracias, Moni, también. Nos vemos.